Travesaño, el más hábil de los delanteros brasileños en contra del arquero mexicano, al que secaron hoy la defensa. Toma distancia Mosquito. Silva el árbitro, señoras y señores. Venga Gudiño. Tira Mosquito. Gol de Brasil. Adivinó Gudiño justamente el lado en donde dispara este camisa 9 de la verde amarela. Yo no sé si alguno de sus, no sé, Mosquito le habrá picado la nariz, porque tiene la nariz roja, roja intensa. La juventud, mellizos. Así es, bueno, pues viene el primer penal para los nuestros. Ahí está el árbitro checando que el esférico esté justamente sobre la mancha del penal. Y viene Díaz, Alejandro Díaz, el jugador del América. Con la pierna derecha, ahí está el rostro de nuestro compatriota. Viene Alejandro Díaz. ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Perfecto! Este sí engañó totalmente a Marco. Maravilloso la manera en que engaña. De manera perfecta, mueve la cintura y coloca la pelota pegado al palo de la izquierda. Magnífica ejecución del güero Alejandro Díaz. Alex tiene esto 1-1 en los penales, 2-2 en el global. Y ahora el que viene a cobrar por parte está Nathan. Toma poco impulso Nathan. Allá va Nathan. ¡Tira bien Gudiño! Sin embargo, la pelota se fue al fondo. La había tocado Gudiño. Pensé por un momento que la había detenido. Sin embargo, la pelota se le escabulle como agua entre los dedos. Pero sudó frío, sudó frío. Y ahí, bueno, pues le dice a Marcos, échame la mano, compadre. Yo estuve a punto de fallarla, pero ya son los dos penales de Brasil que han sido perfectamente descifrados por Gudiño. Lamentablemente, esperando, por supuesto, que en alguno de los tres penales que falten de Brasil pueda detener. Y aquí viene Ochoa, el hombre del gol. Viene Ochoa, pierna derecha. Ochoa, tiro. ¡Gol! ¡Gol de México! Ochoa no falló en penales y esto se vuelve a empatar. Otra vez la pelota al palo de la izquierda del arquero, que ahora sí se va a esa zona y alcanza a tocarlo. Sin embargo, Iván Ochoa le pega con tal potencia que le dobla la palma de la mano, los dedos, a unos brasileños que si quiere tocar se va a equivocar. Dos grandulones, los dos más altos del partido. Lucas a patear de pierna izquierda. ¡Tira Lucas! Engaña Gudiño. 3-2 Brasil. Qué perfección a la hora de cobrar los penales de estos chicos. Ahí está Lucas. Impasible quizá en el rostro al momento de festejar el tercer penal marcado por Brasil. Señoras y señores, viene México. Lucas y viene el capitán de los nuestros, Ulises Rivas. El número 16. Ve el rostro de Robles, de Granados, de Ubías, de Aguirre, de Ochoa, de Tobar, de Terán, de todos estos jóvenes mexicanos. Viene Rivas, pierna derecha, Rivas. ¡La paró Marcos! ¡La paró Marcos! Adivinó el arquero de Brasil el disparo del capitán Ulises Rivas. Y se está estableciendo después de tres penales por equipo, Paco González. Ventaja para la verde amarela. Qué difícil momento para la selección mexicana. Qué difícil momento porque Marcos adivina y desvía una mano el disparo del capitán Rivas. Intentó tocarle al poste donde han cobrado los tres mexicanos. Y además que Gudiño nos haga el inmenso favor de detener por lo menos uno para regresar a la pelea o que lo fallen los brasileños. Aquí viene el disparo. Arranca, tira, gol por parte de Danilo. La manda al fondo del arco Danilo. Y esto ya se pone color de hormiga, mellizos. Totalmente. México tiene que anotar el gol. Definitivamente tiene que anotar el gol. Si lo falla nuestro connacional, el pase a semifinales será para Brasil. Ahí está el festejo de Mosquito y también de este niño, que desde luego se regocija. Mexicano. Viene México. ¡Vamos, México! Viene el disparo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol de México! Ahí está Aguirre, el jugador de Monarcas, dándonos la esperanza. Nos da la ilusión, por supuesto, de estar todavía con vida. Tengo la boca seca. Es el último penal para Brasil. Si lo anotan, habrán avanzado a las semifinales. Niño. Un momento de inspiración para el arquero mexicano.
cuando los brasileños están orando prácticamente con los ojos cerrados, Auro y Mosquito. El cobro por parte de Gabriel, que está fresco, que entró a la cancha de cambio. Aquí viene Gabriel parado directamente sobre el centro. Ahora va a la izquierda. Tira el zurdo. ¡La paró Gudiño! ¡La paró enorme el arquero de Guadalajara! ¡Bien, Gudiño! ¡Hay vida todavía para la selección azteca! ¡Qué bien adivina el arquero de las Chivas! Ya lo decíamos, Gudiño había leído con práctica perfección los penales de Brasil y ahora está evitando que el equipo de la verde amarela esté en semifinales. Pero hay que distancia, pierna zurda, Ubías, vamos a meterlo. Ubías viene con la pierna zurda, Ubías, a la paneca, a la paneca, a la paneca. Eso es tener temple, Ubías, qué gol, gol de México. Esto se empata y nos vamos a la muerte súbita. Qué pantalones de Ubías, qué temple para hacerlo a la paneca, engañando a Marcos y mandándolo al fondo del arco. Ahora nos vamos a la muerte súbita. Mi Jesús. Se la aplicamos a los brasileños, mellizos. Como debe de ser. Ellos sin zaguero central, fresco. Pereira, venga Gudiño. Pereira, tiro, gol. Y ahora sí el primero que anote en combinación con el primero que falle, habrá terminado todo, así que la tiene que meter México. Ahí está, el engaño sí lo hace este Pereira sobre Gudiño. Así se abre la ronda en esta muerte súbita en los penales. ¡Vaya tensión! Me imagino que todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Granados, pierna derecha. ¡Aquí viene Granados! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Cómo no! También esto se vuelve a empatar. ¡Claro! El jugador de las Chivas Rayadas no falla. Muy bien, Granados. Un chico que tiene una calidad excepcional, que no atraviesa por su mejor momento. Por eso perdió la titularidad. Pero engaña perfecto al arquero Marcos y se la coloca al palo derecho. Impresionante lo de Marco Granado. Y coloca la pelota y ahora el nervio empieza a aflorar en los jugadores que no pensaban que iban a disparar. El lateral izquierdo tira. Ciscalo. ¡Maya! ¡Gol! La tiró fuerte por el centro y la metió. Ahí está Maya, por supuesto, haciendo lo que le corresponde. La playera que tiene es una playera que pesa en el firmamento futbolístico a nivel mundial. Ahí casi por el centro había vencido. En Dubái. Ahí es el rostro de Robles. El grito de México, México, venga México. Aquí viene Tobar, camisa 15, pierna zurda. Viene Tobar, Tobar, gol. Gol de Tobar. Gol de este elemento de Santos Laguna y arriba el norte. Y si no, ve el mapa. Qué manera tan implacable, impresionante de Tobar, de tocar la pelota esperando que el arquero se lance y dejándola inalcanzable, aunque el vuelo era el palo de la derecha. Muy bien, Cristian Tobar mandando el balón al fondo del arco. Impecable la manera en que todos estos jovencitos han cobrado los penales. Y otra vez renace la ilusión para la selección azteca. Los cambios, es decir, cobraron todos los elementos de cambio del equipo brasileño, rezando gallo. Joanderson tira. Gol. Se venció Gudiño. Este elemento que estuvo en la parte complementaria, teniendo buena definición con la pierna zurda por el centro, se arriesga justamente Joanderson para cobrar, pero lo hace eficientemente. Viene nuestro turno. Los tres en la muerte súbita de Brasil. Vamos con el tercero. Ahí está Robles, el número 13, el jugador de Pumas de la universidad. Aquí es el rostro de Marcos con la pierna zurda. ¡Venga Robles! ¡Venga Robles! ¡Venga! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Se vuelve a empatar esto! ¡Robles no falla! Estoy maravillado por la manera en que han tirado los penaltis, igual que todos ustedes. Impresionante cómo nos cambia el estado de ánimo de un lado a otro. Y nos llevan por esta montaña rusa, por esta ruleta de la suerte, por este terrible concierto de emociones en una cancha del fútbol. Número 4, Eduardo, que fundamentalmente pienso que es de lo más tronco que tiene el equipo brasileño. Ojo, ojalá que Eduardo nos haga el favor de fallarla o Gudiño de pararla.
este grandulón zaguero central. Aquí está Eduardo de pierna derecha. Eduardo tira. Gol. Como bola de billar entró esa pelota. Qué bárbaro. Impresionante Eduardo, sí. Igual la falla, pero la metió en la esquina. Sí, sí, ahí alcanzó a sacar un poco de tierra. Le pegó mal a la pelota. Pero la puso como Andreas Brehme en la final de Alemania contra... Es Omar Gobea. Gobea, jugador del América. Un golpe ahí en el párpado. Viene con la pierna derecha. Venga, Gobea, Gobea, gol. Gol de México. Con potencia lo hizo. Y esa pelota no la paraba nadie absolutamente. Y empiezan a quedarse los de abajo, es decir, los que se escondían a la hora de tirar el penal, los que no querían que los viera el técnico, los que de alguna manera empezaban a rehuir la posibilidad. Y ahora viene el arquero Marcos. Niño, Marcos, 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 gol. La cobró muy bien Marcos. Impresionante Marcos, Ahí está. Y después observa de reojo a quien se encuentra a un costado. Marcos, bien el cobro de la pena máxima. Ya se han cobrado 5 penales en esta muerte súbita para Brasil. Se está cerrando una serie más de a 5. Ahí está. Aquí viene Terán. Le pega Terán. Gol. Gol de México también. Lo hace al poste derecho. Dejó prácticamente parado Marcos. Mellizos han tirado 10 penales, sí. Es decir, los 11 que terminaron en la cancha van a disparar penal. Vendrá por parte de Brasil y por parte de México el único futbolista que no había pateado un penal en este encuentro. 10 penales, 9-9. Mauro, el de 1.68, el lateral de la derecha, bullidor, el que quiere ser el nuevo Marcos Moraes do Nascimento Cafú. El árbitro le mueve la pelota, está nervioso Auro, la vuelve a acomodar, aquí hay nerviosismo. Tiene que ser sobre el manchón, el árbitro le pide que esté completamente sobre el manchón. Denota nerviosismo, denota mucho nerviosismo Auro. Vean el rostro de Nathan, va a tirar Auro. Aquí está el del Sao Paulo, tira, lo metió Auro. Y ahora, ¿quién es el único mexicano que no ha tirado? Pues el arquero, vendrá Gudiño. Bueno, vaya presión, vaya presión. Soportó Auro antes de cobrar el penal y bueno. ¡Venga! Ahora tú tienes que meterlo. Gudiño con la pierna derecha, viene Gudiño. ¡Gol de México! ¡Perfecto! Lo hace muy bien. Marcos se tiró a su izquierda. Gudiño le pega hacia el otro costado. Y vamos a empezar otra vez. Increíble, Jesús. Jamás pensé que íbamos a narrar, que íbamos a ver una serie de penaltis donde los 11 futbolistas patearan y esto continuara en una definición de muerte súbita hasta iniciar de nuevo. Porque ahora arranca el brasileño. Venga, Gudiño. Estamos con la fe puesta en ti. Arranca Mosquito, tira Gudiño, la paró. La paró Gudiño. Es el momento de México. Este Mosquito ya no nos picó. Enorme Gudiño, el arquero de las Chivas. Se electrocutó Mosquito. Mosquito no puede hacer el gol de Brasil. Se rompe esa serie que era perfecta en la tanda, en la muerte súbita, nadie falló, se reinicia todo, Mosquito no puede hacer el gol, Gudiño, y aquí viene Alejandro Díaz con la pierna derecha, el pase a semifinales, aquí viene Díaz, él está tranquilo, yo me estoy deshaciendo, aquí viene Díaz, Díaz, métela, Díaz, gol, 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 gol. Siete una vez más, Paco González. El campeón está vivo, y sus amigos nuestros. México en una meteórica, en una escalofriante, en una sensacional tanda de penaltis. Ha dejado tendido en el campo a la verde amarilla y la selección azteca. El campeón está entre los 4 mejores del torneo. México vive, México quiere ser tricampeón sub-17. Impresionante con el gol del Güero Díaz.
en el 12º penalti. Estamos en semifinales y esperamos a Argentina o a Costa de Marfil. Aquí está este momento histórico. ¡Qué temple! ¡Qué corazón! ¡Qué garra! Y así, ya después de haber hecho la tarea, Alejandro Díaz corre y corre con el corazón en todo lo alto y extiende los brazos el Potro Gutiérrez.